¿Qué tal, amigos? Este es un nuevo video para su canal Satanic Lamp. En esta ocasión nuevamente estamos aquí con el compañero Braulio en su negocio de pecera, aquí en Acuario en Naranjo. Y pues ahora nos va a mostrar lo que es un nano acuario. Así es que no lo olviden, suscríbanse, denle like, compártanlo por sus redes sociales y comencemos esta nueva meta aventura. ¡Yeah! Vamos a desarmar, o más bien revisar, cómo funciona un nano acuario. ¿Qué es lo que tiene? Filtración, lámpara y demás. Este modelo ya trae su bat filter, su filter posterior. Trae esponja delgadita. Después vienen sus cerámicas. Un costalito y todo, ¿eh? Un costalito y todo. Aquí podremos meter otro costalillo ahí de carbón, si fuese necesario. La esponja gruesa, su tapa de los filtrantes para que no nos contamine, ¿vale? Su funcionamiento sería el siguiente: entra el agua por aquí y por medio de vasos comunicantes pasa por las esponjas, viene al último paso, es este, en donde aquí ya va su bomba de retorno. Filtración implica, entra, pasa por filtrantes, llega a bomba de retorno y lo avienta. Si quisiéramos meterle un calentador aquí, lo metemos en esta zona y ya tenemos el calentador dentro de esta área. Nada de equipo visible acá. Su lamparita, vamos a checarla. De clip tiene la ventaja de que la hay de refacción. Recuerden, amigos, que todo esto lo pueden encontrar aquí con el amigo Braulio, así es que cualquier duda, comentario, pueden hacerlo en los comentarios de este video para que puedan estar al pendiente y también el compañero Braulio cada que pueda los pueda responder. De todas maneras, no se preocupen, les vamos a poner también el link cuando ahora tenga su canal el amigo Braulio, pues también va a estar más al pendiente. Ya merito, ya merito. Un día de estos. nomás, chulada. Vas a voltear tantito. Eso. Ahí se alcanzan a verlo. Ajá. En azules. Rojo. No, este es azul. Ahora sí es azul. Azules. Ajá. Ya apagó. Todo. Primero puedo apagar los rojos. No, miento, los azules, azul. Dejar puro, puro azul, el moonlight y todo. Y la tapita. Trae su tapa. Esta inclusive yo la llegué a modificar en alguna ocasión con un espumadorcito de aire en esta zona. Sí, fue ahí estarle peleando al espumadorcito un rato y la hice marina. Wow. Es una nueva, muy pequeñito. Ya ven que el amigo Braulio no tiene nada que hacer luego. Sí, no tengo nada que hacer y me pongo a exponerme peceras en la casa. Y sí quedó bastante coquetón, es más, por ahí pues, busco la foto, te la mando y claro. A ver si la ponemos ahí. Ahí que en el video. En el video. Vamos, entonces sí está bastante completito, está coqueto. No le hace falta nada más que el calentador en el último de los casos. Población. Ya saben, yo soy muy partidario de meter betas en acuarios comunitarios. Beta. Quizás unos
10 a 20 peces pequeños, bubis, cebras y demás. Para gambario se ve increíble. Te mando la foto de la chica que tiene un gambario. El nano con este nano. Ajá. La foto que te mostraste. Que me mostraron, sí. Esa es una pecera de estas. Ah, genial. Esa pecera creo, no estoy muy seguro. Creo que sí le cambió la lámpara. La lámpara no es la original, pero porque tiene plantado de alto requerimiento. Uh-huh. Pero para acuario normal o para bajo requerimiento, la lámpara es más que suficiente. ¿Vale? Esta sería este nano. Ya saben, no les mostré mucho de cuál es, porque ya saben que no me gusta manejar mucho las marcas. Ya que me empiecen a pagar los goles, entonces, mientras. Pues ni modo, nos tendremos que seguir aguantando, compañeros. No, me echan un mensajito y ya por mensaje sí les puedo decir cuál, ¿vale? Porque de una otra manera no quiero que luego haya broncas con derechos, no me pediste permiso para grabar mi pecera y cosas por el estilo. Pues, así nos evitamos broncas, le evitamos broncas acá a la pica trabajando. Y güey, con de esta pecerita no hay mucho que hablar, y mucho menos mal, pero si llego, digamos, a que revisemos un filtro, no me gusta, se los voy a decir, que no me gusta por esto, la calidad del plástico es malo, y demás, entonces sí, ahí sí me puedo llegar a meter en bronquillas y empiezo a notar qué filtro es, obviamente pues ya después al verlo, espero se den cuenta qué marca, qué filtro es, y si no, no hay bronca, me echan un gritito y ya les digo acá. Cualquier cosa les va a estar apareciendo el número de WhatsApp de Braulio. Lo localizan por WhatsApp. Se tarda un poco, pero sí contesta. Así, todos los llego a contestar. Hay veces que sí me tarda un poquito. Normalmente llego en la noche, me pongo a contestar. Así que, hombres con mujeres celosas, por favor, avísenme. No me contestes de madrugada, porque de repente mando mensajes a las 3 de la mañana. Y por favor, compañeros, recuerden, dormimos también. Me le voy a decir por ahí, ¿quién te mandó un mensaje? Y preguntaron por una pecera. No hay que meterlos en el mundo, ¿vale? Claro. Bueno, pues este fue. Un nano. Un nano, viste cómo funciona, qué es lo que contiene. Y en un momentito más por ahí veremos algunos filtritos o a ver qué más les podemos hacer. Ya saben, sigan a mi cuate Satanic, sigan roleando. Y vamos a seguir metaleando. Yeah. Este es otro tipo de nano. Y ahorita nuestro amigo Braulio nos va a explicar. Adelante. Este es un mini acuario, 6 litros. Yo lo veo más como para un bete y aún así está peque. Pero sí podemos llegar a meter algún otro pez así, por ahí unas 2, 3, cebritas, guppies o algo así. Trae su filtro, esponja gruesa, su filtrito con carbón activado. Trae, viene con su tapa para verlo bien, porque el filtro va sumergido. Su lámpara. Ay, ternurita. Funciona tanto el filtro como la lámpara con un solo eliminador. Acá, obviamente, ahorita no conectamos el filtro porque vamos a echarlo. La lámpara tiene eso apagado, pero aún apagando yo la lámpara, el filtro tendría que seguir funcionando. Sí está padre un beta y 2-3 peces que es pequeño. Algún, no sé, a lo mejor hasta un cardenalcito de unos 6-7 neones serían padres ahí, junto con mi beta. Que el único pero que yo le veo es plástica. Que sí llegan a ser resistentes, pero son muy delicadas en el aspecto de limpieza. Prácticamente no hay nada con la que la tengas que limpiar que no la raye.
Ese es el único pero que yo le veo. Teniéndole los cuidados suficientes, creo que es muy buen acuario. No para empezar, porque yo soy de la idea, entre más agua es mucho más fácil, pero sí como para que tengamos un bete en buenas condiciones. En vez de estarle cambiando el agua salvajemente ahí, sacando toda el agua y lavarlo y lo que sea, y viendo al pobre animal, pues ya aquí ya podemos dar un servicio de sacar un 20 o 50% de agua, renovarla y ya. Cosas que le pudieran faltar, quizás algo de decoración. El kit o el paquetito que trae, pues sí está bastante completito. Su filtrito no es nada malo, tiene muy buen sistema de filtrado. Calentador, solamente podremos poner quizás un fijo de 5 watts. Nos mantiene una temperatura promedio de 16 a 27 grados. El único problema que tienen los fijos, obviamente, es el que aumentan cierto número de grados. Cuando hace frío, la presión va a bajar. Cuando hace calor, la presión va a subir. No son tan estables como los termostatos, pero termostato me quitaría mucho espacio. Por sí, ¿no? Ya con el filtro ya te roba un poco. Sí, me robó bastante espacio. Pero sí, es una muy buena opción. Digo, peceras tan pequeñitas con filtrado casi no hay. Entonces, sí está. La idea está muy buena. Su único pero que te repito, que yo le veo, la tengo. Bueno, pues hay de gustos a gustos. Este es más como para una oficinita, ¿no? Para una oficinita. O no falta el quien dice, para el niño por si lo rompe. No, pero... ¿quién sabe? Pensar en que no la vaya a romper, pero mejor. Por sí. Si lo rompe, con este no se va a cortar. Eso sí. ¿Vale? No, luego el plástico es más filoso. Discúlpame. Yo lo sé, pero la gente piensa lo contrario. Pues eso sí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué más vemos de aquí. Eso sí. Pues vamos a ver qué más vemos de piezas, amigos. De todas maneras, recuérdenlo, estamos en el mercado de peces de La Raza, perdón, La Raza, ya estoy cambiando el nombre. Ahora entiendo por qué faltó el que en otro video me dijo, ahí nos vemos en Morelos. No, yo soy inocente, ese no fue mío. Y pues les voy a dejar aquí lo que es su WhatsApp de mi amigo Braulio para cualquier duda que tengan o que requieran de comprar algún aditamento para sus acuarios. Y vamos a ver qué más nos muestra. Vamos a seguir adelante en esta meta aventura. Yeah. Ah, buenas tardes, amigote, ¿cómo estás? Pues aquí miren, amigos, ¿qué creen? Me acaban de decir que aquí por parte de Acuarios Naranjo van a rifar este bello equipo. Todo con todo, incluyendo su lamparita. Base. Fíjense, va con base, amigos. Les estoy mostrando. Y de madera. Muy bien. Pues bueno, aquí el señor Naranjo nos va a decir cuáles van a ser las bases. Las bases es que sean suscriptores tanto de Soda Wars como de Satanic Glam. Se les va a hacer una pequeña preguntita por ahí acerca de los videos de Soda. Para que puedan participar, el que la conteste correcto es ganador de esta pecera. Y va a haber otras sorpresitas, que todavía no planeamos, todavía no podemos anunciarles, pero va a haber más sorpresas para todos ustedes, con mucho cariño. ¿Algo que quieras agregar, amigo? Pues nada, aquí los esperamos el día domingo 5 de enero, tanto para la rifa, algunas otras sorpresas seguramente, y sigan metaleando. Yeah. Yes. ¿Qué tal, amigos? Bueno, algo que nos faltó es de que también tienen que estar suscritos en mi canal, tienen que ver también mis videos. Vamos a aventar dos preguntas. Una del canal de mi amigo Carlos de Soda Wars. Recuerden, tienen que estar suscritos a Soda Wars también. Se va a hacer la pregunta de su canal o de mi canal, así es que para que también estén pendientes de mis videos, chequenlo. Y me comenta el señor Naranjo que va a ser el punto de reunión aquí en el mercado La Raza a las 3 de la tarde para que la rifa se realice a las 4 de la tarde. Tienen que estar puntuales, amigos, si no, no participan.